Saludos fanáticos y fanáticas de Boxeo 24/7 y del boxeo en general. Les queremos agradecer a todos por su paciencia y por estar sintonizándonos aquí como todos los domingos. Antes queremos dar un par de anuncios. Queremos empezar con que el viernes Daniel Zorrilla se enfrentó a Arnold Barboza Jr. Pues lamentablemente Danielito Zorrilla fue vencido por decisión unánime, pero se mantuvo de pie en todo momento dando una buena pelea. También queremos agradecer que ese mismo día, el viernes, el caballero, nuestro auspiciador Wilfredo El Zúcaro Pagán, se coronó campeón USA New England. Queremos también dejar eso claro. También ayer sábado hubo una cartera de Wii despedida, muchos de los propios eran victoriosos. Y también Oscar Collazo tuvo una muy magnífica victoria ante Vic Saludel. Felicidades también a Collazo y a todos los proyectos que salieron victoriosos anoche. Queremos también aquí buenas noches a Tanis de mi gente, nuestros auspiciadores, Tanis Diamond Boutique, prendas, accesorios, explíquese, set de pantalla, collares, pulseras, sortijas, Tanis Diamond Boutique, mi gente, por $5 usted tiene cualquier accesorio, son sumamente bonitos. Se lo quiere regalar a una dama, a su madre, su novia, su pareja, su hija, Tanis Diamond Boutique. Queremos agradecer también a la administradora, aquí Tanis Flores, y a Noé Avi. Saludos, Noé. Bueno, queremos también dar otro anuncio, y es que Boxeo 24/7 también estará, perdón, estará incluyendo material y contenido de Bare Knuckle Boxing, BKB. Estamos trabajando con un invitado para tenerlo aquí con nosotros. Den la voz y ya saben, mi gente. Bueno, como lo anuncio en la página, en vivo y a todo color, desde la República Dominicana, Leonel de los Santos. Saludos, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Buenas noches. Todo bien, todo bien. Todo bien, buenas Todo noches. bien. Me alegro, me alegro. Saludos. Bueno, queremos empezar como es de costumbre. ¿Cómo es que Noel de los Santos se interesa por el boxeo? ¿Cómo es que inicia tu amor por el boxeo? El boxeo inicia a los 8 años a través de mi papá. A través de mi papá fue que yo le cogí el amor al boxeo y ahí le dije que me metiera al club, me inscribió al club. Los primeros días fueron bastante fuertes porque es un deporte de combate donde tú sabes que mayormente uno recibe de golpe y eso. Mi mamá no me quería aceptar, entonces mi papá sí, yo le decía que sí, que yo quería ir. Y él me dijo, bueno, está bien. Vamos a ponerte duro y métele para eso. Porque yo lo veía a él, él era mi inspiración. Entonces, mi primer torneo fue un torneo de novato. Eso lo hacen cuando tú eres infantil, que todavía no eres mayor. Yo cogí medalla de oro. De ahí pasé a lo que es infantil, cuando ella tú tienes la edad de 13 a 14 años. Ahí fui a mi primer infantil. Eso es nacional. Cogí medalla de oro también. Entonces ahí me iba entusiasmando más en el deporte y me gustaba mucho. Y así seguí mi carrera hasta llegar a élite. Cuando llegué a élite, mi primer viaje fue un continental en Chile. Cogí medalla de plata. De ahí, eso fue en el 2013, en Chile, un continental. En el 2014 fue en los Juegos Bolivarianos. Esos son juegos bolivarianos que hacen en varios países que son así de eso de Sudamérica. Entonces a la República Dominicana lo invitan. Entonces nosotros ahí cogimos medalla de oro.
Después fui al clasificatorio de los Juegos Centroamericanos. Esos son los Juegos Centroamericanos. Ese fue en México, en Veracruz. Ahí cogí medalla de oro, clasifiqué con oro. Después fuimos a los Juegos Centroamericanos. Ahí fue cuando cogí la medalla de oro en el 2014. Ahí fue que yo principalmente, Dios me abrió la puerta ahí, que ser campeón centroamericano, eso queda en la historia. Entonces ahí fue cuando ya me di a reconocer internacionalmente. Ahí fui al Juego Panamericano de Toronto 2015. Ahí me enfrenté al americano Antonio Vargas, donde quedó una pelea 3-2. Él ganó. Bueno, los árbitros lo vieron vencedor a él y bueno, me sentí muy triste porque no quería traerle una medalla a mi país, no pude. Pero seguí trabajando fuerte, nunca perdí el estímulo. Fuimos al clasificatorio olímpico de Brasil. Eso fue en el 2016. Clasifiqué a los Juegos Olímpicos, gracias a Dios, y le gané a él mismo, a Antonio Vargas. Él es americano boricua. Así, americano de Puerto Rico, pues, ligado está él. Es un buen muchacho, un buen luchador, y ahí le pudimos ganar. Perdón, interrumpa, ¿cómo que boricua? ¿Nació en Puerto Rico de padre americano? ¿Nació en Estados Unidos de padre de turco? Ahora nos da un poquito de eso. La papá o el mamá, no sé si es boricua o americano, pero él es de las dos ramas. Entonces vive aquí en Houston, pero él participa por Estados Unidos. No, sí, hay muchos atletas que son así, porque Claro. ahora mismo Oscar de la Hoya nació en Los Ángeles, de padres mexicanos, pero él por su parte pues él Ajá. participa con USA y cuando él era aficionado, él participó por Estados Unidos. Nunca se puso, ¿cómo te digo? En el uniforme de México ni nada de eso, pero como nació en Estados Unidos, fue donde pues participó y todo eso y nació, pues, para el respeto pues, sería merecer estadounidense, ¿no? Exacto. También yo peleé en la Copa Chavaponte en Puerto Rico, allá he peleado 4 veces. Ese es un torneo que se hace cada año en Puerto Rico, se llama Copa Chavaponte. He Sí, sido 4 veces. He sido 4 veces campeón en la Copa Chavaponte. Ahí me enfrenté a Javier Cintrón, por medalla de oro le gané. Un buen boxeador. Le mando saludos a Yelber Cintrón, ¿sabes? Te quiero mucho, manito. Y también de ahí pasamos a los Juegos Olímpicos, donde quedé 16 del mundo, que eso fue una experiencia vivida. Nunca hubiera ido a unos Juegos Olímpicos y ese era mi sueño, de ir a unos Juegos Olímpicos. Bueno, y me quedé con esa trayectoria de seguir adelante y seguir, quería ir a otro Juegos Olímpicos. Ahí fue cuando yo fui el primer boxeador en la República Dominicana en coger oro en el torneo de Cuba. Que tú coges oro en un torneo de Cuba, eso es inmortal, eso es como ganar un mundial. sí, porque esos boxeadores cubanos son muy técnicos y muy rápidos y difíciles de coger y de verdad que te Exacto. felicito, muchas felicidades por eso y también saludo aquí a nuestro hermano cubano, si llegan escuchando este podcast. Ya. Oye, mi Pues sí, hermano, pues sí. tuviste Dime. una historia muy larga como boxeador aficionado y entonces Sí, muchachos. hay algo que me llama mucha atención. Y es sobre tu experiencia en Japón, si no me equivoco, que fue en el 2021. Habla un poquito de esa experiencia. ¿Cómo fue Ajá. esa experiencia allá? Oye, es una experiencia muy, la viví muy bien, mejor que la Olimpiada anterior, que fue en Brasil. Entonces, fue una maravilla. Lo único que tú sabes, por el COVID, tenía mucha medida de coerción, que tú no podías pasar esa línea. Entonces, pero después todo estaba súper bien. Salí con, tuve, ¿cómo te digo? Salí con un boxeador de allá de, como quien dice, de la casa de Asia. Cuando tú sales con un boxeador así, asiático, que es de esa área, tú tienes que vencer muy bien para que los árbitros tengan la victoria. Entonces la pelea quedó muy cerrada, muy cerrada.
Pero el pueblo mío, la República Dominicana, vio que yo salí ganador, pero se la dieron al de Tajaquitán, un boxeador que viene, también él venía del profesional, porque ya en el amateur, el aficionado, tú puedes pelear profesional, puedes pelear profesional y amateur, hasta que tenga las 15 peleas. Entonces, la Olimpiada, eso fue una cosa maravillosa. Tú pasabas por todos los apartamentos, veías atletas de alto rendimiento, como a basquetbolistas, eso de NBA. Yo mismo veía mucho, veía a Luka Doncic, veía a estos muchachos, Kevin Durant, los NBA, todo. De allá de Serbia, si no me equivoco, que está con los Dallas Mavericks ahora mismo. Dime, Luka ¿cómo? Doncic, que es tremendo jugador, que es de Serbia, que está jugando ahora mismo con los Dallas Mavericks en la NBA. Sí. Oye, eso de maravilla. Entonces ahí fue cuando ya yo elegí pasar a profesional. Ya estoy en profesional ahora. Tengo mi pelea ahora para el 29, peleo en Colombia. Ya empezaron mi gente, van a pasar por ESPN Deporte. Antes de que brinquemos a ese deporte, queremos dar un pequeño repasito sobre tu carrera de profesional, cómo ha sido poco a poco. Ah, sí. Tu debut fue, si no me equivoco, fue en noviembre 7 del 2020, si no me equivoco, ¿no? Sí, así mismo. ¿Cómo te sentiste debutando en un ambiente diferente en el cual los guantes son más pequeños, el sistema de producción es diferente y todo es diferente? ¿Estabas confiado, estabas nervioso o cómo fue la cosa? No, yo lo que estaba era ansioso cuando me pusieron los guantes, que era muy chiquito. Tú sabes, porque ya yo he tenido la experiencia. Cuando ya tú pasas por una trayectoria así como la que yo pasé, ya tú tienes mucha experiencia, tú vienes con una experiencia de alto rendimiento. Ya lo único que tú tienes que hacer es probarte tú mismo arriba del ring, que eso era lo que yo quería hacer, probarme arriba del ring con esos guantes. Entonces, cuando yo subí al ring, me animé mucho. Lo que me sentía raro era la camiseta, porque nosotros peleamos con la camiseta. Entonces, en profesional no se pelea con la camiseta. Entonces, ahí fue cuando yo dije, me sentía raro. Y después, bueno, cuando empecé a tirar un par de trompas, ahí se me fue todo, se me olvidó todo. Bueno, y le caí a piñazo. La primera pelea fue fue en México, en Agua Prieta, Sonora. Y ganaste por nocaut técnico en el primer asalto. Sí, en el mismo primero le di en el estómago. Se acabó la pelea. Oye, también vi que tu segunda pelea fue en México. Esa sí la hay en internet. Sí, Y esa. la acabaste también por nocaut técnico, pero le diste un golpe también al estómago, cayó y no se levantó. Sí, porque mayormente yo casi busco el estómago. Porque con esos guantecitos, tú en los primeros asaltos, puede ser que lo tumbe y lo vaya desgastando también. Ahí es que tú vas desgastando el boxeador. ¿Tú me entiendes? Y Sí. bueno, lo logré, lo conseguí con una derecha al cuerpo que lo dejó sólida. Entonces, él tenía un récord bueno, parece entonces tenía 3-1 para ese entonces, o sea que Exacto. te pusieron con uno que estaba ya con lona y eso. Sí, me pusieron a prueba de una vez, porque ya yo soy un chico de experiencia, ¿me entiendes? Como te sigo diciendo. O sea, dijiste algo del aficionado que es tú, mientras si tienes menos de 15 peleas a nivel profesional, aún puedes participar en aficionado. Exacto. Si tienes menos de 15, puede pelear en amateur. Puedes representar a Okay. tu país en cualquier evento de eso, de Panamericano, Mundial y Olimpiada. Okay. Mi gente, si tienen preguntas para Leonel, las pueden dar aquí en los comentarios y yo se las voy a decir.
Siempre sean con respeto y sobre Claro. boxeo se van a hacer, ¿ok, mi gente? Bueno, Manuel, seguimos aquí. Luego, vi aquí que en tu tercera pelea fuiste a la República Dominicana, en tu país. ¿Cómo te sentiste peleando por primera vez como Claro. profesional? O sea, debutando en tu país, en tu tercera pelea. ¿Cómo te sentiste por fin estar peleando como profesional en tu país, en la República Dominicana? ¿Cómo te sentiste de esa experiencia? Sí, no, me sentí muy orgulloso de que iba a pelear en mi país. Cuando me enteré de que iba a pelear allá, me sentí muy orgulloso porque iba a estar en mi pueblo, en mi patria, mi familia iban a estar conmigo allá. Y esa pelea yo se la dedicaba a la abuela mía, se la dediqué a la abuela mía que ella falleció. Y bueno, gracias a Dios, así mismo pasó, nos quedamos el bolseador. Pero fue una experiencia muy inevitable porque fueron todos mis compañeros, mi familia, la gente que amo, ¿me entiendes? Eso es algo bonito. No, claro, definitivamente que te vean, que te estén apoyando en tu sueño como boxeador profesional y todo eso en tu país, donde naciste, donde creciste, es algo sumamente grande, me imagino. De verdad Claro, que inolvidable. no, sí, definitivamente, mi hermano. Entonces, luego veo otra pelea más. Saludo aquí a Caonabo, también dominicano. Saludos, Caonabo, te llamo de corazón. También un compañero de nosotros, dominicano también, tremenda persona. Ya. Tenemos aquí también, veo que has peleado ya 4 veces consecutivas en la República Dominicana. Pero tu última pelea, bueno, el compromiso más reciente, el compromiso reciente, el último más bien, fue ante André Ben Zapata. Esa fue la única pelea que hasta ahora has ganado por decisión unánime. Sí, Cuéntanos de esa esa fue una experiencia. pelea. Lo tumbaste en Eso el fue una. 5. Sí, lo tiré. En el 5 lo tiré. Le di un andado. Esa pelea fue en San Cristóbal. Yo no soy de allá. Eso es retirado un poco. Está como a 2 horas de la capital, de Santo Domingo, de donde yo soy. Yo empecé con él peleando suave, para ir subiendo, porque él es pegador y es bueno. Él venía para arriba de mí y yo haciendo el trabajo y ablandándolo, como te dije ahorita, los golpes al cuerpo. Él lo iba ablandando, lo iba ablandando y él para arriba, como quiera. Bueno, del cuarto para allá, él empezó a botarse. Ya en el quinto le pude dar knockdown, pero que ya lo que quedaba era un asalto. El seto, pero ya él no podía más en el seto. En el seto lo iba a abandonar. Pero cuando él lo oyó ya, que el entrenador de él le dijo, queda 1 minuto, él siguió. Él siguió, pero ya él estaba casi abandonando. Pero fue buena pelea y un buen boxeador. Pero para otra pelea, yo creo que él se va por nocaut. Bueno, ahora ya llegamos al momento. Háblanos sobre tu próximo compromiso, la fecha, el oponente, todo eso. Háblanos de tu próximo compromiso. Mi compromiso será ahora en Colombia, en Barranquilla. La van a transmitir en ESPN Deporte el 29. El 29 de este mes de julio. Peleo con un brasileño. Anderson Danel se llama. El Indio, alias El Indio. O sea, no es el man del castillo como se ha reportado, ¿eh? Ahora es ¿cómo se llama, dijiste? Anderson Danel, Oh. porque el adversario que iba, no sé lo que pasó, parece que se enfermó, no sé. Entonces la pelea la cambiaron, cosa que pasan siempre en el boxeo profesional. No, sí, de hecho, yo como aquí saludo a Juan Rivera Ruanza, gracias por conseguirme un muchacho, tremenda persona, gracias por conseguirme a los pugiles tuyos que entran.
Oye, Leonel, tengo entendido que tú estás en un campamento en Estados Unidos ahora mismo. ¿Es la primera vez o ya habías hecho campamento por Estados Unidos? No, esta es la tercera vez que hago campamento en Estados Unidos. Ahora estoy con la familia Bossing 33, que la dirige Cristian Cuadrado y Juan Rivera. Oh, no, sí, Y cuando. el compadre ese. Sí, esas son las familias ahora de nosotros, con lo que estamos haciendo el campamento y esperemos en Dios que todo salga bien. Oye, ¿y cómo estás tú peleando ahora en Colombia? Has peleado entre Colombia como aficionado, pero ahora a profesional, ¿cómo te sientes para esa pelea? ¿Cómo va la preparación? ¿Cómo te sientes para ese combate? Bueno, yo siempre tengo la mente de que subo al ring a ganar y darlo todo por mi patria, mi familia. Y cada vez que subo al ring es pensando en la familia primero. Y ya tú sabes, y con el poder de Dios y a tirar para adelante. Y la experiencia mía, ya yo he peleado en muchos países. Yo he ido a muchos, 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 muchos países. Y entonces la experiencia que tú coges en el boxeo amateur. Ya cuando tú entras al profesional, tú llegas con experiencia. Casi todos los que son campeones mundiales, que han sido campeones mundiales, han tenido una trayectoria al amateur. Fíjate en eso. Bueno, hermanito, ya sabe mi gente, el 20. Te iba a preguntar algo sobre tu estilo de pelea. ¿Tú te Dime, consideras dime. un boxeador técnico? ¿Te gusta ir al toma y dame? ¿O eres un poquito más sobre. O sea, o te ajusta lo que te quiero poner? Háblanos de tu estilo. ¿Cómo te consideras tú como boxeador? No, yo soy un boxeador técnico, pero no, ¿cómo te digo? Cuando soy un peleador técnico, me gusta la distancia, pero cuando tenemos que meternos en un sitio, si no podemos salir, tenemos que entrar, tenemos que entrar. ¿Tú me entiendes? Si hay que pelear, Entonces, hay que pelear. Si hay que moverse, si hay que estar pegado cuerpo a cuerpo, yo trabajo toda la distancia. Gracias a Dios, yo en eso soy bueno. no, y que también tiene un porcentaje bastante alto en cuanto a pegadas se refiere, acaba Es mucho por nocaut. exacto. La pegada mía fuerte y también la distancia que tengo y la altura. Eso es muy bueno para mí. Muy bueno que sí. Bueno, Leonel, ¿algunas últimas palabras para los fans que estén sintonizando la entrevista? No, que sigan la página y que te apoyen. Lo mismo Boricua, Puerto Rico, que esa es la isla hermana de República Dominicana, tenemos que apoyarnos todos y tirar para adelante, que los latinos somos los latinos y eso es lo mejor que hay. Ya ustedes saben, mi gente, un saludo allá a República Dominicana, a la familia mía, que todos que me apoyen y que apoyen a el bolseo es muy bueno y ya ustedes saben, un saludo a toditos, los Boricua. Lo quiero mucho. Gracias por esas palabras, mi hermano. Miren, ya saben, el 29 tenemos cita con ESPN Deporte. Va a estar el caballero aquí con un boxeador experimentado. Ya ustedes Leonel, te saben. deseamos el mejor de los éxitos, mi hermano. Gracias por la entrevista. Gracias a Juan por hacer esto posible. Mi gente, este fue Leonel de los Santos. Apóyenlo. Ya saben la que hay, mi Gracias. gente. Leonel. Gracias de nuevo, bendiciones. Mientras después, Leonel de los Santos, que tengan todos una muy bonita velada y bonito domingo. Amén. Gracias. Dale, ya tú sabes, bonito.